El otro día tuve la oportunidad de podar una quinta de ciruelos con una persona. Y él me dijo, fíjate Nicolás, vos ves un árbol de ciruelo o cualquier otro árbol que da buen fruto. Y lo que tenés que hacer es esto, es agarrar y mirar las ramas. Y fijarte, cuando de una rama que va a cargar mucho fruto salen muchas ramas chiquititas, lo mejor es cortar, podar las ramas chiquititas. ¿Para qué? Para que el fruto se concentre en la rama más grande. De esa manera no salen un montón de frutos chiquititos, sino que salen frutos abundantes. ¿Por qué? Porque toda la fuerza de la planta se concentra en la rama más importante, y las ramas que no son importantes son podadas. ¿Para qué? Para que el árbol dé más fruto. Y lo mismo pasa con nosotros, las personas. El Señor dijo que todo árbol que da fruto se lo poda para que dé más fruto. ¿Qué quiere decir eso? A veces pensamos en el fruto y decimos, bueno, en algunos lugares he oído que le dicen a las personas que el fruto es la cantidad de personas que llevan a la iglesia, o que el fruto es las obras que hacen. Pero no, el fruto es otra cosa. El fruto es el fruto del Espíritu, que lo podemos leer en Gálatas 5. Gozo, paz, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, amor, fe, etc. Ese es el fruto. Entonces el Señor, cuando nosotros damos fruto, nos poda para que demos más fruto. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo poda Dios a una persona? Bueno, es muy interesante. Toda aquella persona que comienza a dar fruto, que comienza a beber del río de Jesucristo, que comienza a nutrirse de Dios, que comienza a alimentarse de la palabra de Dios, comienza a echar ramas y comienza a dar fruto. Pero claro, de la misma manera que al ciruelo, Dios ve que esa persona está dando fruto, pero dice, lo voy a podar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor quita de nuestra vida todo lo que nos absorbe los nutrientes espirituales. El Señor poda todo lo que excede de nuestra capacidad. ¿Para qué? Para que podamos dar más fruto en Cristo, para que nuestro fruto de amor sea más grande, para que nuestro fruto de gozo sea más grande, para que nuestro fruto de paciencia sea más grande. Y el Señor nos poda. ¿Y de qué manera nos poda? El Señor nos poda amistades, el Señor nos poda familiares, el Señor nos poda amores, oficios, carreras, situaciones que te consumen la energía, personas que te quitan la posibilidad de dar frutos. Dios aleja y aparta de tu vida todas estas cosas. Esta es un área de la poda de Dios, pero hay más. Pero lo importante es que entendamos que, bueno, que vos tenés que dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Recordás esa vez que Jesús tenía hambre, tuvo hambre, y se acercó a la higuera, y como la higuera no tenía higos, o sea, era una higuera frondosa, pero no tenía higos, o sea, no tenía frutos, el Señor la maldijo, y la higuera se secó? ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con eso?
que en algún momento Jesús se va a acercar a tu vida esperando fruto. Y si no lo encuentra, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Podríamos decir que los árboles seríamos nosotros y los frutos son o el fruto de la carne o el fruto del Espíritu, y que Jesús espera que demos buen fruto. Pero si Jesús llega a tu vida y no encuentra fruto, todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Eso quiere decir que sos una persona que tenés que estar dando fruto. Podés tener 800 años en la iglesia. Bueno, 800 es mucho, pero puede ser que hace 40 años que seas cristiano de cuna. Pero si no estás dando fruto, ciertamente no estuviste alimentándote de la tierra de Jesucristo, del agua, del río de vida. Ciertamente no te estuviste alimentando correctamente, y si no estás dando fruto, este es el momento para que entres en conciencia de que tenés que dar fruto. Se tiene que notar. El fruto es algo que se ve. Cuando vos te acercás, como cuando Jesús se acercó a la higuera, vio que no tenía frutos. Pero él la vio de lejos y vio un árbol frondoso. Pensó que tenía fruto y se acercó a comer, pero no tenía fruto. ¿Eso qué quiere decir? Que de lejos todos parecemos dar fruto. De lejos todos parecemos estar vivos. De lejos todos parecemos cristianos. Pero cuando alguien se acerca a tu vida y se nota que no lo sos, bueno, ahí tenés un problema. Hay algunas personas a las cuales te acercás, de lejos parecen cristianos, pero vos te acercás y no dan fruto. Bueno, esas son las personas que son cortadas de raíz y arrojadas al fuego. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de personas que dicen ser cristianos. Si sos una persona mal hablada, comencemos por lo básico. Si sos una persona mal hablada y sos un boca sucia, insultás, yo no creo que dé fruto. No lo creo. Si sos una persona irascible que se enoja ante cualquier cosa, te agachaste a atarte los cordones de los zapatos y cuando te levantaste te golpeaste la cabeza e insultaste a las personas que tenías al lado y por tu culpa me golpeé, pues yo no creo que estés dando frutos. Y podés ir a la iglesia, podés ir a cursos, al instituto bíblico, pero Dios ve tu corazón y Dios ve tu vida. Y Dios ve si hay o no hay fruto en tu vida. Para que no te pase que seas cortado, echado al fuego, concéntrate en dar fruto. Y deja que el Señor te pode. Las podas de Dios duelen. Podar un árbol, al árbol le duele y el árbol no sabe lo que le está pasando cuando está siendo podado. ¿Por qué se fueron estas personas de mi vida? ¿Por qué estas amistades ya no están más a mi lado? Pues el Señor te puede estar podando y eso es para tu vida. Déjate podar por Dios, aunque te duela. Y así como la planta no sabe que está siendo podada y florece en victoria lleno de frutos, si te dejas podar, vos vas a florecer en victoria lleno de frutos también. Que Dios te bendiga.